Ustedes, nietos míos, me preguntaron hace unos días por qué me gusta tanto venir y acompañar a la Virgen de Guía. Y yo les digo, con la mano en el corazón, que es por devoción y por tradición. Yo miro a la Virgen de Guía y siento veneración y fervor, un movimiento interno que solo lo explica el amor verdadero. Ustedes bien saben que la Virgen María no es una diosa, es una mujer de carne y hueso, con cuerpo y alma, a quien Jesús nos ha dejado como madre, una madre que guía, que enseña, que educa, una madre que se preocupa por lo que sucede a cada uno de sus hijos. La Virgen de Guía es para las gentes de este pueblo una madre especial. Ella siempre nos guía por el buen camino. Mis padres tenían gran devoción por ella, y sus padres a la vez también. Es un amor compartido por todos que se remonta en el tiempo al nacimiento mismo de la ciudad, hace ya más de 500 años. Cuenta la historia que entre 1505 y 1509, Sancho de Vargas, soldado que participó en la conquista de esta isla y al que le adjudicaron tierras en lo que entonces se denominaba Tamaragaldar, mandó a construir una ermita bajo la advocación de Santa María de Guía. Tan pronto se terminó la ermita, acordó celebrar fiesta el 15 de agosto en cada año y misa cantada y letanía, vísperas y luminarias, ofrendado todo con su pan y vino, pebetes y juncos. El 15 de agosto es un día muy especial porque coincide con la fiesta de la Asunción de la Virgen María, fiesta propuesta por el emperador Mauricio para conmemorar la muerte de la Santísima Virgen y su tránsito a los cielos. Les voy a contar una bonita leyenda que oí contar a mis antepasados cuando yo era niño. A las afueras de Guía hay un lugar llamado el Albercón de la Virgen. Pues bien, según la tradición, este lugar se llama así porque allí se decidió quedarse la imagen de la Virgen de Guía cuando intentaron llevarla hace siglos hacia Las Palmas. La leyenda asegura que la imagen de la Virgen apareció flotando dentro de un cajón en la costa y que quienes la encontraron decidieron llevarla a Las Palmas. Pero al llegar la carreta a este lugar, se hizo tan pesada la carga que ni tirando de ella más hombres y más animales lograron moverla. Los mismos hombres comprobaron asombrados que, vuelto el carro hacia Guía, hacia la ermita recién terminada, la carga era inexplicablemente liviana. Así creyeron que aquel milagro solo tenía una explicación. La imagen quería quedarse aquí. De esta manera, la imagen se quedó en Guía para siempre, y sus vecinos, agradecidos, la nombraron patrona y alcaldesa perpetua de la localidad. Sin embargo, hoy sabemos que la actual imagen de la Virgen de Guía fue traída desde Italia, de la ciudad de Génova, por la familia Riverol, asentada en nuestro pueblo desde el siglo XVI, por la rica actividad comercial que se había generado en torno a los ingenios azucareros. Si se fijan bien, la imagen de nuestra patrona está rodeada de un sol de plata que lo estrenó en 1793. Posteriormente, se le añadió una media luna también de plata, pero fue en 1955 cuando el guiense José Samsó Enríquez costeó en su integridad el trono de plata que actualmente la enmarca. Vengan por aquí conmigo. Quiero mostrarles un rincón muy especial de la iglesia, el camarín de la Virgen. Aquí es donde se guardan las alhajas y vestidos de nuestra patrona, así como otros muchos objetos de valor artístico. El camarín de la Virgen ha sido el lugar escogido por muchos guienses para depositar sus donaciones y ofrendas, como es el caso de las vestiduras sacerdotales enviadas desde Cuba por el canónigo Gordillo en el siglo XIX. Además, también se exhiben antiguas imágenes de santos, como la del copatrono San Roque, o incluso obras de varios escultores guienses, como son Luján Pérez y Cayetano Guerra,
quien donó en 1982 a la iglesia un magnífico Cristo crucificado que se guarda en estas estancias. También en sus vitrinas se conservan trofeos deportivos, recuerdo de las gestas de equipos locales en diversas categorías y modalidades deportivas. Artísticamente, el camarín de la Virgen fue diseñado por Néstor Álamo. Otros artistas guienses que participaron activamente en las obras de ampliación y mejora del camarín que se iniciaron en 1962 fueron el arquitecto José Luis Jiménez Domínguez, el maestro de obras José Bolaños Pérez, el tallista Juan Serrano Moreno, el ebanista carpintero Pedro Mendoza Moreno y la pintora Juana López Batista. En el centro del camerín destaca un gran penacho barroco del siglo XVIII que se conservaba en el mismo, por lo que Néstor Álamo apostó por adaptar las nuevas obras que duraron 11 años al estilo imperante. Eso explica por qué el camarín está ambientado con elementos y decoraciones propios del estilo barroco, destacando la magnífica talla de la madera, sus techos policromados, los adornos de las hornacinas y elementos mudéjares con decoración de lacería. Debemos irnos, pero antes quiero confesarles algo. Pasan los años y me sigo impresionando y conmoviendo al comprobar cómo la Virgen de Guía, más de 500 años después de su llegada, sigue moviendo a devoción a tantos y tantos feligreses y creyentes.